Hola, muy buenas tardes. Nuevamente en un episodio más de San Miguelito Presenta. Y bueno, yo soy tu amiga Rocío Alvarado. En esta tarde nuevamente nos acompañan ahora un grupo eh, que tiene bastante historia y que nos va a sorprender porque pocos sabían pero está dentro del municipio de Capulac de Mirafuentes. Este es el grupo ADES y el día de hoy nos acompañan dos representantes de, y bueno, tenemos el gusto de estar con... Juan Luis de la Rosa, servidor. Abigail Delgadillo, servidor. Y bueno, el día de hoy nos acompañan para precisamente dar a conocer que Capulac, además de la gastronomía de la barbacoa, también manejamos esta gran tecnología ahora en luz de las lámparas, focos, etcétera, para que también ustedes conozcan y precisamente hacer mención de que esta fábrica se encuentra dentro del municipio de Capulac de Mirafuentes. Y bueno, muy buenas tardes, realmente es un gusto estar con todos ustedes en este día y sobre todo decirles cómo comienza este gran sueño de esta fábrica. Bueno, mira, te comento, eh, yo tengo 30 años en la empresa, obviamente la empresa cuenta con eh, 41 años, fue fundada el 24 de junio de 1981, y de ahí para acá ella inicia haciendo gomas, haciendo artículos de papelería, entregas de cartulina, este, así es como inicia, inicia con muy poca gente, y posteriormente... Eh, el mismo dueño, que es el actuario Francisco Matabuena, eh, hace el cambio y entiende el mercado y hacia, hacia dónde lo está llevando el mercado. El mercado lo está llevando a que eh, esto ya no me está siendo redituable y entonces busca la alternativa de la iluminación. De ahí surge este, que empieza a ser un nuevo mercado, eh, trabajándole a las mismas papelerías que les entregaba eh, la cartulina, la goma, el lápiz, eh, pero ahora en temas de iluminación, sobre todo eh, mucho tenía que ver eh, los temas de fabricación de lámparas para bastidores, para sobre todo los que hacían los arquitectos, todas las lámparas de, de iluminación que incluso tenían una lupa en medio, no sé si las llegaron a conocer, yo creo que ustedes no. Pero este, esas eran muy vendidas. La lámpara que se estiraba, se, se encogía, era muy vendida y es como empieza a cambiar toda la historia de, 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 de ADESI. Posteriormente a eso, eh, obviamente, eh, empieza a crecer la, la fabricación, empieza a crecer el personal, eh, empezaron muy poquitos y bueno, afortunadamente hoy andamos sobre 140 a 150 gentes aproximadamente, sí. tenemos ya dos plantas, eh, una se encuentra efectivamente, di, dice el dueño, la, la mamá de los pollitos sí. está en Capulhuac, la hija está en Santiago sí. Vale. a pesar de que es eh, más grande la de Santiago Tianquistenco, eh, él sigue amando a su, a su fábrica inicial y la reconoce como tal. Y es así como surgen los inicios de Grupo Adesi, pero también eh, como lo decíamos al principio, no, no solamente Capuluac tiene hoy en gastronomía a la barbacoa, sino tenemos diferentes tipos de trabajo, diferentes, eh, cómo cómo decirlo, otras. Ramas también dentro de Capulac. Entonces, también me gustaría saber eh, por qué el negocio de las lámparas, qué influyó dentro de aquí del municipio que dijeran, bueno, aquí una lámpara nos va a hacer bien, aquí necesita Capulac, algo más. Bueno, mira, como te comenté, este el mismo mercado, el mismo descubrimiento y el estudio de mercado que hace el actuario Francisco Matabuena, eh, él eh, se da cuenta que hace falta Cierta distribución, cierta parte de. que es necesidad, incluso porque manejamos mucha lámpara de escritorio para los estudiantes, y, y, y es como él se da cuenta que ese mercado es el que ahora lo, lo va a ir llevando, lo va llevando, lo va llevando, y se da cuenta que incluso va creciendo, o sea, va, va mejorando eh, la estadía de, de, de la gente. Eh, quiero hacerte un comentario, fíjate que eh, en la planta de Santiago Tianquistenco, eh, tuvimos eh, muchos problemas para poderla construir y en algún momento le dije, oiga, señor, ¿por qué no mejor nos metemos de lleno a lo que es la parte de la zona industrial de Santiago de Tenquistenco? Y me dijo, no, primero porque esta es vista. Y le dije, bueno, ¿y por qué no mejor nos vamos a Lerma, a la zona industrial, porque ahí tenía pues algunas bodegas? Y me dijo, no, porque yo aquí nací. Y de aquí soy. Entonces toda esa parte es la que te hace motivarte, de sentirte parte de esta empresa, no, parte de ser, de poder estar con la responsabilidad que hoy por hoy llevamos nosotros, tanto el servidor como el ingeniero Abigail, que es la planeación y logística, como su servidor de recursos humanos y ver muchas cosas, pero conjuntamente, porque en esta empresa afortunadamente nos han enseñado a hacer de todo. Nosotros no nos manejamos por, ah, yo tengo que hacer esto. No, en esta empresa se hace de todo y en conjuntamente como equipo. Y claro, cada uno desempeña su papel. Y bueno, ingeniero, me gustaría saber qué es el papel, cuál es lo que desempeña dentro de este grupo de luz, bueno, de fabricantes de lámparas de luz. ¿Qué es lo que usted hace en la empresa? Bien, muchísimas gracias por preguntar directamente a su servidor. Nosotros estamos encargados de básicamente hacer que los materiales lleguen en tiempo y forma en las cantidades adecuadas para que nosotros, eh, como empresa, el área productiva, pueda empezar a trabajar. O sea, en, es un trabajo muy administrativo, de mucha eh, planeación, mucho trabajo previo, a lo mejor no para ejecutar, sino para hacer que los materiales lleguen a las líneas de operación. Ese es nuestro principal trabajo en el área de planeación y logística. ¿Cómo? Con base en una demanda que nos proporciona el área comercial y de ventas, que a su vez ha analizado a través de nuestros clientes y determinan una cantidad mensual de producción. Posterior a eso, en el área de planeación, vamos aterrizándolo de forma semanal y después de forma diaria para hacer una explosión de todos los materiales que necesitamos, desde el acrílico, lámina, pintura, químicos, que estén en tiempo y en las cantidades necesarias. Eso es básicamente lo que hacemos en el área de planeación. Y bueno, ya aún así, sabiendo qué es lo que va teniendo la logística por hacer, ¿qué es lo que más requiere el pueblo? ¿Qué es lo que más como ventas han tenido dentro del municipio? ¿Qué es lo que más necesita? Mira, eh, como grupo ADC, es de verdad un honor y un orgullo este, mencionar que no solo es, tenemos presencia en el municipio. Realmente nuestras marcas es, se venden en Home Depot. Es uno de nuestros mayores socios comerciales, así como IKEA, que es un, una versión suiza de, de Home Depot. Tenemos también presencia en HB, -E que aunque aquí en el centro del país no es muy común ver una tienda de Chibi, en el norte de, del país, es más común, eh, y nuestros productos los puedes encontrar a lo largo y ancho de la República Mexicana. Entonces, eh, para nuestra fortuna, el mercado que estamos abarcando no solo es impacta aquí al municipio, nuestros productos los puedes encontrar fabricados aquí, pero sin problema los puedes encontrar en alguna de las tiendas antes mencionadas. De las sucursales donde ustedes también distribuyen pues sus materiales, claro. Pero, eh, ¿cuál es el producto, cuál es la lámpara, cuál es el material que más eh, tiene venta dentro del grupo? Mira, eh, el grupo tiene una, este, una estructura de varias marcas, de las cuales van desde la marca Incandia, que es más o menos esta que tenemos aquí, y la marca Flumina. La marca Incandia tiene la, la característica que es un diseño mucho más innovador eh, con, con una vista mucho más atractiva en costo es un poco más alto que la marca Flumina sin embargo este la, la marca Incandia se vende muchísimo en, en zonas residenciales está proyectada para ese tipo de eh, construcción minimalista sin embargo aquí en la zona a mí me ha tocado ver mucho ese modelo de Flumina, que es el modelo Lucian, eh, ¿Por qué? Porque es un poco más accesible, sin sacrificar por eso el diseño. Eh, en sus características es más asequible para el público. Es un modelo que tú puedes colocar prácticamente igual que, que una lámpara, que un foco, en lugar del socket. Colocas esta lámpara y tiene una vista muy, muy, muy buena. Es lo que en la zona de, de Tianquicenco o Capuluac. Eh, tiene un poquito más eh, de, de auge, la línea Flúmina. Y bueno, ¿a qué se refiere cuando dicen que con la luz fría, con la luz cálida, qué función tiene cada una o, o por qué el nombre de fría y cálida? Ok, nos metemos con cuestiones más técnicas. <laughs> claro que sí. En, en Grupo ADESI, cabe mencionar en este momento que lo conformamos varias empresas. La empresa principal es Artículos Decorativos, que es la que comentaba mi compañero el contador Juan Luis, inició en, aquí en Capulag, en, en el barrio de San Miguelito, de hecho pertenecemos, Miren. que es la planta productora de estas este, lámparas de línea nacional. Sin embargo, eh, nuestro grupo está conformado por otras unidades de negocio, que de hecho por aquí tenemos algunos de los logos. Eh, CEMSA, por ejemplo, se dedica a toda la importación de materiales como son los LED, la tecnología LED e incluso el socket anteriormente acrílico pero ahorita les platicaremos esa historia del cambio de, de nacionalidad en el acrílico okay. todo, eh, todo lo que eh, tiene que ver con importaciones lo lleva los compañeros de SEMSA tenemos a Big Green que ellos eh, forman parte del grupo pero ellos hacen plantitas ellos le venden plantas a Home Depot, a IKEA Actualmente, cabe mencionar, tenemos un, un vivero en Santa María, que también pertenece aquí a Capulac, y desde ahí estamos eh, distribuyendo a los sedis, a los centros de distribución de IKEA. Entonces, anteriormente estaba un vivero en, bueno, de hecho, es, anteriormente estaba en Morelos, pero también por planeación estratégica, que está un poquito más cerca. De, de llegar al Cedis de la Ciudad de México, y como bien lo dice mi compañero el contador Juan Luis, el actuario Francisco Matabuena le tiene mucho aprecio a esta tierra. Se vamos a poner un vivero, y ahorita es, es la unidad de negocio más joven, tendre, tiene medio año. Bueno, ya estamos prácticamente en año y medio que empezó uh, este centro de, de acopio para la distribución de, de IKEA, y ya eh, afortunadamente el próximo. 2 de agosto también ya están surtiendo en la tienda de Puebla, porque hoy por hoy se surte nada más lo que es la parte de la Ciudad de México, pero ya contamos con otra vez hay que entregarle ahora a Puebla y bueno, está creciendo el centro de acopio de que, que como, como bien dice el ingeniero, es perteneciente a, a, a Capulac, ¿no? en Santa María, Cuazuzco. Claro, y bueno, dos fuentes de energía ahora no solamente es luz como la que ocupamos para en la noche, sino ahora también como lo mencionaban por plantitas y qué gusto que se escuche que también está dentro del municipio. Ahora más que recalcar que Capuluac tiene diferentes fuentes, eh, cultura, eh, esto de agricultura, porque pues son plantas, ¿no? Entonces de verdad felicitarlos por todo este proyecto que tienen, todo lo que ha crecido a Desi, pero también me gustaría preguntarles qué lámparas son o qué tipo de lámparas son las que recomiendan para el uso de eh, hogar, también de negocios, qué es lo que recomiendan aquí y no solo para Acapulco, sino para otros municipios alrededores. Ok, retomando el, el tema de diferencia de luz fría, luz cálida, de la plática previa a la entrevista que, que tenemos. Eh, nosotros manejamos dos tipos de tecnología. Actualmente eh, el, el auge que se tiene es en la tecnología LED. ¿Por qué? Porque su eh, relación costo-beneficio, es decir, lo que te ofrece respecto a lo que te cuesta, es muy buena. Anteriormente la tecnología LED era carísima, estamos hablando de hace 20 años, sin embargo, hoy por hoy el, la tecnología LED ha abaratado muchísimo su costo sin sacrificar la cantidad de luz que te puede dar la sensación sigue siendo incluso mejor que la tecnología incandescente. ¿A qué me refiero con tecnología incandescente? A los anteriores focos, las bombillas, el socket que teníamos, que, que manejábamos la mayoría de los hogares aquí en nuestro país. Y esa es la diferencia. O sea, entre, entre luz fría y luz cálida, el foco incandescente te da una luz un poco más cálida, que tú tienes una percepción más como amarilla. ¿Va? La luz fría eh, se refiere a este nuevo tipo de luz LED. Mira, te doy un ejemplo. Por ejemplo, esta luz que tenemos aquí, la que nos está alumbrando, es una luz que le llamas fría. Y para entenderla a la mejor eh, de manera ordinaria, es una luz blanca. La luz cálida es una luz amarilla. Es, esa es la diferencia entre eh, tener una luz fría que es blanca, y la cálida, que es totalmente amarilla. Sin embargo, en Grupo ADESI también tenemos un, un par de modelos que tienen ese cambio de temperatura, que incluso este se puede hacer un, el juego con el apagador. Es correcto. Y tú vas regulando la temperatura de tu lámpara. Si no sea, a lo mejor a ti te gusta un poquito más fría, es decir, un poco más blanca, lo regulas. No. Pero... A lo mejor algún otro miembro de tu familia que va a estar en la sala prefiere algo un poquito más cálido. Eh, generalmente la, las personas que crecimos con la tecnología incandescente, de repente añoramos este, cómo se veía en nuestra niñez o anteriormente, o incluso puede ser por problemas eh, en la vista, que decidas bajarle un poquito a la intensidad. También manejamos eh, lámparas que le llaman CCT, por las siglas en, en inglés las cuales pueden regular ese nivel de temperatura. ¿Y esas, okay. ¿Esas lámparas son las que recomendarían, por ejemplo, a los estudiantes que tienen más labor dentro de escritorios o trabajadores que trabajan así en un escritorio, labor de computadora? ¿Son las que son mejor para trabajar para este tipo de personas que desempeñan ese trabajo? ¿Qué podemos decir? <laughs> Nuestro nombre como tal es Artículos Decorativos y nuestra misión siempre es y será ofrecer... Eh, un, un objeto un producto de calidad que además de satisfacer tus necesidades eh, en este caso de iluminación sea algo bonito de ver así de sencillo o sea nosotros eh, lo que estamos comprometidos mucho es en ofrecer di diseños innovadores diseños que agraden a, al público porque eh, un foco te, te cumplirá la misma función pero una lámpara decorativa no solo te da esa satisfacción de, de, de ver algo, algo bonito en tu casa, sino esa satisfacción de, de tener un, una doble una función. Una doble función, efectivamente. <laughs> es sí. mucho, mucho por gusto. Y en artículos decorativos manejamos este, bastantes, bastantes diseños que... Un poquito más adelante les platicamos. Claro, y bueno, ahí lo tienen, diferentes diseños con, como decíamos, un doble, un doble uso, donde puede ser eh, bonito a la vista, pero también práctico para todos. Y bueno, viene nuestra señorita, eh, fie señorita Fiestas Patrias de San Miguelito, y bueno, la recibimos a la señorita Margarita García, que al día de hoy pues nuevamente nos acompaña. Y adelante, bienvenida. Buenas tardes, es un gusto estar con ustedes en esta bonita tarde. Este, bueno, pues yo soy señorita Festival Barrio San Miguelito 2022 y pues bueno, me gustaría hacerles la más cordial invitación a nuestro evento en honor a San Miguel Arcángel, que es el día primero de octubre del presente año. Lo iniciamos a las 7 de la mañana eh, con la misa y las mañanitas. Tenemos también ahí mismo el desayuno de convivencia. Y seguido de eso, a las 10 de la mañana tenemos el corte de listón con el que damos por inaugurado el evento. Y en ese mismo horario también inauguramos la, ab abrimos la calle de artesanos, a donde pues bueno mostramos muchísimas cosas eh, representativas de aquí del municipio, como la barbacoa, la hojalatería, el dulce de capulín, muchísimas cosas. Y bueno, también tenemos el ya tradicional paseo de carros alegóricos que, pues, pones bueno, por las calles principales del municipio. En él, pues, pasan este, diversas danzas y algunos carros representándonos artesanías del municipio. Eh, ejemplos de ellos es el torito pirotécnico, el arbolito de Capulín. Eh, finalizando eso, tenemos en escenario, vienen eh, rondallas que nos visitan de distintas partes de la República. Eh, vienen, bueno, hay danzas típicas de aquí de la región, hay turnas estudiantiles, tríos, cuartos Tetos, eh, muchísimo arte. En ese mismo horario también tenemos en el Auditorio de Santiago un concierto de rondallas, igual es algo que no se pueden perder. Y para finalizar, tenemos la callejoneada anual organizada desde el 2015. Esta, pues bueno, es la actividad más grande, ya que contamos con un alrededor de 25 fogatas y más de 50 rondallas. Este, pues bueno, es un es una actividad eh, 100% familiar. La pueden presenciar en compañía de toda su familia. Y pues bueno, espero que nos puedan acompañar, por favor. Sería un honor que estén aquí con nosotros. De igual manera, me gustaría pedirle eh, que nos sigan en todas nuestras redes sociales. De lo que es, es Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, TikTok. Nos encuentran como Barrio San Miguelito. Muchísimas gracias. Y pues bueno, ya que estoy aquí. Ah, aprovechando. Verdad, aprovechando, sí. Eh, con respecto a sus productos que eh, ya tenemos aquí a la vista yo sé que pues bueno eh, año con año pues van evolu eh, van evolucionando las cosas no lo que comentaban hace unos momentos eh, las mejoras en las lámparas y ese tipo de cosas ustedes en su empresa aún manejan el foco de halógeno halógeno eso pero está un poquito difícil no mira ya eh, este, ciertamente el halógeno en su momento Incluso se compraba porque era el que mejor luz daba en su momento. Okay. Eh, esto también ha cambiado derivado a que el halógeno incluso eh, tiene tendencia. Eh, tiene tendencia a, a, a que te quemaba, era un ojo, era un foco que realmente se calentaba de inmediato. Okay. Entonces tú lo prendías y en tres minutos. Si lo tocabas, te quemabas. Oh. Hoy por hoy ya el halógeno este, empieza a ser como historia. Todavía existe. Ajá. Pero ya es una parte de historia. Ya incluso el tipo de halógeno que tenían uh -huh. ya también se hace en LED. O sea, ya lo encuentras en LED. Sí, básicamente. básicamente tú puedes encontrar ahorita bombillas de, de la tecnología en halógeno, pero ya están siendo sustituidas por la tecnología de LED. En este caso, podríamos eh, adquirir uno de nuestros productos que usa ese tipo de bombillas todavía, pero es mucho más eh, eficiente usar una bombilla LED que usar una bombilla de halógeno. Okay. Ya queda en, en cuestión de, de cada quien. Si tienes muchos focos halógenos ahí <laughs> sí. almacenados, puedes ocuparlos. Seguramente también tendrás mucho dinero para pagarle a comisión, ¿verdad? Ah, nada. No. ¿Por Porque una de las ventajas de tener el foco LED es justamente que te reduce el costo. Oh. O sea, siempre va a ser mejor un foco LED. Okay, bueno, muchísimas gracias. Eh. Sí, de nada. Bueno, ya uh, otra pregunta aquí curiosa, realmente enlazada con la que hizo mi amiga esta Mari. Este, pues es como ejemplo puede ser el foco que ocupan para la barbacoa, que ese puede ser un foco halógeno, el que emite calor, porque pues mantiene la barbacoa caliente. Quiero... Es correcto. Ah, okay. Ya les voy entendiendo un poco esto de la luz. Entonces ya saben, la luz LED es la que gasta menos y el otro foco pues es el que por eso llegan los recibos como llegan, ¿verdad? <laughs> y bueno, este por acá tenemos un comentario dentro de la transmisión y dice saludos a todos los que componen este bonito equipo de barrio San Miguelito. Suerte, éxito en los proyectos de sus amigas, las esencias femenil de la rondalla. Y bueno, saludos para ellas, muchas gracias. Y sobre todo me gustaría preguntarles una algo que me causa mucha inquietud. ¿Por qué apoyar Barrio San Miguelito? ¿Por ustedes el día de hoy? Y de antemano lo agradezco, porque han sido parte de este equipo también. Y, pero, ¿a quién nace esto? ¿Qué te parece si esa respuesta te la damos después de los comerciales? Claro. Bueno, no le cambien, sigues en San Miguelito TV. Nuestra historia comienza en 1981, con la fabricación de lámparas de escritorio. Con el paso del tiempo, nuestros diseños fueron evolucionando hacia artículos de iluminación y decorativos para el hogar. Comenzamos ensamblando componentes y poco a poco fuimos integrando distintos procesos productivos para poder tener un mejor control de la calidad y ofrecer una mayor diversidad de productos a nuestros clientes. A principios del año 2000, creamos alianzas comerciales con importantes empresas transnacionales para ampliar nuestro portafolio de productos, fortaleciendo así nuestra oferta y desarrollo de diseños con nuevas tecnologías, por lo cual, seguimos realizando alianzas estratégicas con empresas líderes en otros países, tales como China, Estados Unidos, Chile, Perú, Suecia y España. Actualmente, en Grupo ADESI, ofrecemos una amplia gama de artículos nacionales e importados, orientados a la funcionalidad y decoración del hogar. La oferta de nuestros productos la hacemos estratégicamente a través de tres empresas, que desde su creación registran un constante crecimiento y cada día consolidamos su presencia en los ramos en los que participan. ADESI. Está enfocada en la fabricación de luminarias. SEMSA es importadora de luminarias y componentes eléctricos. DUSHI es importadora y comercializadora de artículos funcionales y decorativos para el hogar. Nuestro centro de fabricación se encuentra ubicado en el Estado de México y es allí donde, a través del empeño, dedicación y calidad de nuestro equipo, producimos más de 15.000 unidades a la semana los cuales pasan por procesos productivos como la transformación de metales, pintura líquida y en polvo, corte, pulido, perforado, lavado, matizado, decorado y termoformado del vidrio, ensamblado de componentes eléctricos. Cada producto pasa por un estricto control de calidad, cumpliendo con todas las normas y regulaciones oficiales. Nuestro centro logístico está constituido por amplias y modernas bodegas de recibo, almacenamiento y distribución, así como un equipo y personal altamente calificado que nos permite atender en forma puntual los altos niveles de exigencia del servicio y entregas de nuestros clientes. Esta infraestructura nos permite atender más trailers diarios y una capacidad de almacenar y distribuir más de 1.200 pallets. La calidad y el servicio que ofrecemos a nuestros clientes son prioridad y forman parte de la cultura de Grupo ADESI, por lo que nos ha permitido, después de tres décadas, posicionarnos como un gran aliado comercial. Grupo ADESI cuenta con un gran equipo humano de trabajo, preparado y comprometido, que aporta talentos y perspectivas, haciéndonos más fuertes cada día y sirviendo mejor a nuestros clientes. Contamos con un equipo de trabajo experimentado que apoya al personal y agencias de servicio de nuestros clientes para garantizar un óptimo nivel de exhibición en los puntos de venta. Nuestra misión es ofrecer productos de alta calidad, funcionales y decorativos, a precios competitivos, que le permitan al consumidor final cubrir una necesidad, y al mismo tiempo, crear un ambiente inspirador en su hogar. Nuestra pasión es superar las expectativas de nuestros clientes para que seamos considerados por ellos como su mejor aliado comercial. Constantemente buscamos el desarrollo y bienestar de nuestros empleados, proveedores y accionistas a través de la mejora de nuestros procesos, siempre enfocados en ser una empresa rentable y comprometida con el medio ambiente y la sociedad. Estamos convencidos que nuestra experiencia de más de 30 años nos posiciona cada vez más cerca de ser la mejor opción de calidad, variedad y precio en artículos decorativos y funcionales para el hogar del consumidor final. is Un espacio creado para nuestros amigos artistas, músicos, poetas, escritores y todas aquellas personas que expresen un ámbito cultural o artístico. Un espacio creado por ustedes en honor a San Miguel Arcángel, en el barrio de San Miguelito, Capulhuac de Mirafuentes, Estado de México. Festival Barrio San Miguelito los invita a su gran evento anual este próximo primero de octubre del 2022, el cual contará con una transmisión especial de Festival San Miguelito TV. Diversos eventos. Culturales y de historia, así como su tradicional callejoneada anual por las calles de Barrio San Miguelito. Un evento 100% familiar, el cual estará lleno de sorpresas e invitados especiales. Un evento que no te puedes perder. No olvides seguir nuestras redes sociales. El principal valor de nuestra empresa es su gente. Entonces, si podemos no darle un producto, sino más bien una fuente de empleo, es el, el la retribución. Que, que se tiene para el, para el pueblo. Continuando, ¿por qué apoyar al barrio San Miguelito? La verdad es que es para nosotros un, un honor y un placer que este, este festival, que inició como un evento cultural, exclusivo de rondallas, de tríos, de estudiantinas, esté traspolando y esté creciendo de esta manera a incluir este, a los artesanos, a grupos deportivos, como tuvimos la oportunidad de, ahorita de ver a, a esta escuela de box, y que se estén enfocando ahora ya a representar, ahí a mostrar todo lo que tenemos en Capulac, en que también tenemos empresas. Como bien decías, no solo la gastronomía, no solo la barbacoa es Capulac, sino también tenemos empresas que estamos compitiendo. Eh, con, con otras empresas internacionales en nuestro ring, que serían las tiendas, los aparadores de, de Home Depot, en las tiendas online, que también es importante mencionar, tenemos presencia en Mercado Libre, en, en Amazon, en Liverpool, en, en el portal online. Entonces, ahí también, eh, derivado mucho de la pandemia, las compras en Internet, Despegaron entonces a Desi como grupo, no se quiso quedar atrás, creó su división de adhesión Online y estamos incursionando como, como grupo en, en las ventas de, en los portales de internet. Luego entonces, es, les comentaba, un placer de verdad que volteen más bien a, a vernos y a darnos este espacio y mostrarnos como, como esa fuente de empleo que está aquí situada en la cabecera municipal, y que está aquí precisamente en el barrio de San Miguelito. Y eso es lo que nos motiva a, a apoyarles, a darles este, este respaldo, porque es, como siempre decimos, un ganar, ganar. Esa es creo que la principal razón. No, y pues de antemano agradecerles porque como dicen es también apoyarnos, ¿no? Apoyarnos entre entre empresas diferentes, a lo mejor entre, entre pequeños proyectos de cultura y de antemano estamos muy agradecidos con ustedes, de verdad. Y por acá tenemos un comentario que dice saludos a los amigos de la rondalla Amanecer de San Miguel Almaya, un buen programa interesante saber sobre el producto en nuestras casas. ¿En dónde los encontramos para poder Ay, Dios, se me fue la señal para poder eh, adquirir sus productos. Saludos a todos en el estudio. Y es de parte de Noé Taribia González. ¿Qué tal, Noé? Este, mira, nosotros... a trabajar la lámpara para que eh, la planta de Santiago de la termine ensamblando y ahí es donde pudiéramos atender en ese sentido. ¿no? Creo que se va a abrir derivado a de la autorización de los señores Matabuena de poder eh, asistir nosotros aquí, como bien dice el ingeniero. Este, yo creo que la parte fundamental es ganar, ganar. Eh, Grupo Adsi eh, tiene más de 40 años y créanme que... Aquí los mismos eh, paisanos preguntan: ¿y dónde está la fábrica de lámparas? Y no nos no, no, no ubicamos. En Santiago Tinguistenco estamos a partir de, 2000, de 2017, ahí iniciamos a ensamblar nada más, pero en Planta Capuloa estamos desde 1981. 81, 1981. claro. Entonces ahí es donde pudimos atender en, en Planta Santiago Sin embargo, amigo Noé, un saludote. Puedes encontrar nuestros productos en Home Depot, aquí en, el más cercano está en Metepec, tenemos otro en Alfredo del Mazo, ahí en Toluca. Si ves nuestros productos, nuestra marca Incandia, nuestra marca Flumina, recomiéndanos, de verdad, es, es calidad de aquí, de, de Capuluac. Bueno, ahí lo tienes para nuestro amigo Noé, ya sabe dónde encontrar. Y sobre todo ahora que la gente pregunta precisamente más de los productos, me gustaría que nos pudiesen mostrar las diferencias entre las lámparas que el día de hoy trajeron. Además de que, bueno, contamos con un super regalo, pero ahorita primero pongan atención para que vean las diferencias. Ya vimos la diferencia entre luz fría y luz cálida. Entonces, ahora sí, nos van a explicar un poquito más sobre los productos de hoy. Claro que sí. Vamos a comenzar por la línea Candia, la cual es nuestra línea más accesible que consta principalmente de la tecnología E26 de socket. Esta es básicamente el foco que ustedes pueden tener. Como bien decíamos, en tu casa puedes tener un foco, pero si quieres algo que te dé un poco más de estatus, que le dé un poco más de estatus a tu casa, pones una lámpara, algo que sea agradable para ti, para tus visitas, y que puedan decir, ah, ok, aquí no solo hay un foco, aquí ya tienen una lámpara. Este diseño es eh, el más rentable para nosotros también, consta básicamente de un plafón de lámina pintado, los sockets, eh, los herrajes de sujeción y vidrio. Este vidrio es termoformado aquí en, este, en la planta de Capulac lo serigrafiamos, lo termoformamos, y lo mandamos a Santiago Tenquistenco para ensamblarlo, para que llegue a, a la tienda y tú lo puedas ver así, de esta manera. Entonces, es uno de los plafones que, te repito, yo he visto bastante en, en los hogares aquí de la zona, porque su costo-beneficio es bastante bueno. Sin embargo, no solo la tecnología E26 que manejamos, como esta, es la que tenemos. En, la, en cuestión del LED… Manejamos distintos plafones. Manejamos cuatro tipos de, de voltaje, o sea, de, de, de capacidad. Eh, tenemos desde 8 watts hasta 24, pasando wow. por 12 y por 18. ¿Qué quiere decir esto? Que a lo mejor vas a ahorrar más con 8 watts, pero vas a tener una luz mucho más potente con 24. Una luz, ahora que se entiende una luz más visible para sí. el hogar, en este caso podría ser, ¿no? Sí, es. Depende mucho del lugar a donde lo vayas a ocupar. Por ejemplo, este, este plafón, que le llamamos el, el modelo 25, está diseñado para corredores, para baños, para lugares más pequeños, es de 8 watts. Y este plafón, a ver si me ayudas. Con... Claro. A mí en, en lo personal me gusta muchísimo porque es un plafón enroscable. Eso quiere decir acá que viene ya con esta rosca tú lo único que tienes que hacer es comprarlo sacarlo de la caja quitar tu antiguo foco bombilla e instalarlo y eso es todo lo que tienes que hacer Entonces, eso es muy práctico para colocar a diferencia por ejemplo de este plafón que es de 12 watts es el mismo principio pero a este sí le tienes que llamar a un eléctrico o decidir darte unos toques para <laughs> ponerlo tú, porque ese, ese no es enroscable. Ok, <laughs> miren, interesante. Y bueno, ahí lo tienen realmente eh, la nueva tecnología, porque realmente es nuevo todo lo que va llegando y cómo va cambiando, ¿no? Decíamos desde una bombilla convencional, una normal que tenía una luz cálida, a ver si es que no me equivoqué y aprendí. Ah, este, ahora ya tenemos diferentes lámparas que, como decíamos, con un doble uso además de dar una vista que guau, wow, qué bonito, eh, sirve y da más eh, potencia de luz para que podamos ver mejor y, sobre todo, con una luz fría, que quiero también pensar que es una luz que lastima un poco menos también a la vista, a diferentes cosas. Por ejemplo, les vamos a poner con lo de las fotos, ¿no? Este, un foco normal de bombilla, de luz calidad se come más el color de una foto que tenías aquí en tu repisa, en tu mesa, se come el color. A una luz este, fría, pues eh, la foto conserva un poco. Como a su color, ¿no? Es lo que hace la luz ahora con esta luz fría. Bueno, creo que ahora sí ya tomé un poquito más de clases aquí <laughs> y nos vamos con algo que aprendemos realmente. Y dice por acá Rosy, saludos cordiales a nuestro amigo Abde, ay, no lo vaya yo a leer mal. A Abigail, que bueno, ya nos está viendo nuestra amiga Rosy, muchos saludos también. Y no olviden también compartir la transmisión bueno de verdad que eh, es un gusto y sobre todo también invitarlos a que pues nos ayuden un poquito es algo accesible esto que tenemos en día de hoy es una rifa una rifa de que no, pues no afecta a los bolsillos de nadie. Es para apoyarnos también un poquito aquí en el festival. Así que si gustan más informes, también los vamos a estar dejando a través de la página de Barrio San Miguelito para que también nos apoyen un poquito. Y sobre todo también haciéndoles eh, invitación a que sean parte del primero de octubre, donde, bueno, ya lo mencionaba nuestra señorita, eh, festival de fiestas. Eh, de la fiesta de San Miguelito, disculpen, eh, donde las invitaba a lo de la callejoneada. Y bueno, algo más que gusten agregar, ¿qué más recomiendan, además de este tipo de bombillas? ¿Y alguna sorpresa que tengan para las personas que nos están viendo, que nos están escuchando? Pues digo, ya para es, entrar en la recta final, invitarlos a que si ven en alguna tienda eh, este tipo de marcas, las apoyen. Apoyen el, el empleo que se da aquí en, en nuestro país. A veces eh, creemos que en las grandes tiendas vamos a encontrar eh, algo importado y que va a ser de mejor calidad. No obstante, nosotros como empresa estamos seguros de que el compromiso con que tenemos con la calidad se ve reflejado en nuestros productos. Si ustedes ven eh, algún producto que diga Adesia, Pro, Adesia Armonía, Flumina, Incandia, eh, adelante, no duden. Que van a tener este un artículo que además de ser bastante atractivo, de ser bonito, les va a dar una funcionalidad que los va a dejar satisfechos. Adicional en todos sus productos, tiene una tarjeta de contacto en la cual directamente los atendemos en, en la planta de Santiago Tianquistenco, nuestra área de calidad, y atendemos todos los reclamos que puedan haber existido en alguno de nuestros productos. Bueno, y también como regalo, como sorpresa para todas las personas que nos están viendo por medio de la transmisión, es que aquella persona que llegue aquí a Allende 308 en el barrio de San Miguelito, se puede llevar el día de hoy esta lámpara de 8 watts, que bueno, es de luz, eh, este luz. Ay, se me fría, perdón, de luz fría enroscable para su hogar, que bueno, ya la recomendaban para que se animen a participar, ya saben, solamente tienen que venir aquí a Allende 308 en el barrio de San Miguelito y decir que vieron al grupo Adessi en la página del barrio San Miguelito. Así que ya saben, córranle, vénganse, estamos hasta las nueve de la noche para que no se pierdan este regalo. De antemano, muchísimas gracias de verdad. Y como dicen, pues apoyarnos unos a otros y de antemano gracias. Que se vuelva a ganar, ganar. Así es. Y bueno, ¿algún saludo que quieran mandar para todos sus amigos, familia? Por supuesto, a mi familia, a mi familia, por supuesto, le mando un saludo fuerte, especialmente a mi esposa que me acompaña casi siempre. Y definitivamente a todos los compañeros de Grupo ADESI, que a nombre de todos ellos les agradecemos la invitación, de toda la gente que hace posible. Eh, que nuestra empresa crezca día con día, ya que sin ellos, definitivamente, nosotros este, estaríamos hablando y escribiendo cosas al aire en la computadora. El, en nuestro caso, representando como, como las jefaturas tanto de, de recursos humanos como de planeación, tenemos todo un equipo de trabajo atrás, es que es la gente que hace, yo siempre les digo, hace esa magia, transformando los materiales en un artículo que. Puedes disfrutar en, en tu hogar. Un saludo a todos los amigos, de, amigos compañeros de trabajo de, de Grupo ADESI. Les mando un saludo a todos ustedes y les agradecemos también que nos estén. Y sentados. bueno, por supuesto, los señores de Matabuena, que son los principales que nos, nos dan la autorización para poder hacer este tipo de cosas. ¿no? Gracias, gracias, gracias por el espacio y vamos a seguir. Aquí estamos. Y bueno, esto fue todo por el día de hoy, esperando que haya sido de sagrado, que también ustedes pues puedan apoyar, como decían hace unos instantes, eh, el ganar, ganar de todos lados, porque no solo para nosotros, sino también para ustedes en su hogar, minimiza pues el consumo de luz, porque ya dijimos, la luz fría y cálida, bueno. Entonces, anímense, de antemano agradecerles que estuvieron con nosotros, yo soy tu amiga Rocío Alvarado, ellos fueron... Eh, el grupo ADS y que nos acompañaron el día de hoy y ya lo saben, la lámpara los va a estar esperando. Y nos estamos viendo en un próximo programa. Hasta luego. Si pudiera estrecharte, sería tan dichoso. El mundo más hermoso lo vería por ti. Pero, pero no sé qué hay entre nosotros. Que me separa. Que me separa cada día más de ti.